momento quiero expresar mi preocupación también por todo lo que se está dando en Panamá, en la negociación, porque también tenemos de parte nosotros, tenemos un compañero de Sergio Guerra que ha sido sacado de la mesa de negociación. Nosotros en este momento, como movimiento Sintrafe de provincia de Chiriquí, estamos solicitando que este compañero sea incorporado a la mesa de negociación. Estamos pidiendo la renuncia al director de la policía, al presidente. Hasta esta altura todavía no quieren dar la cara por lo que el pueblo ha anhelado año tras año en todo el transcurso de estos procesos que hemos venido teniendo. Por estos momentos también nosotros estamos organizando a nivel de la provincia de Chiriquí mandar unos delegados en apoyo a los compañeros Sergio Guerra y Palo. Si no pasa esto, entonces lleguen a la mesa. La mesa debe abandonar la mesa para volver nosotros a la calle, porque no podemos dejar que nos vayan a engañar con la mentira de tiempo. No estamos dispuestos a soportar esto en cambio ya. Nosotros volveremos a la calle. ¿No? ¿Hay algunos detenidos que estuvieron en Volcán que luego de los hechos hay ustedes detenidos? Bueno, hasta tengo informe en este momento que anteayer y ayer ha habido detención en Volcán. Y eso, según, pues está en el juzgado, se mantiene en juzgado. Y nosotros pedimos también la liberación de esos compañeros, porque en este momento el acuerdo, a lo que tengo entendido, que no iba a haber persecuciones, sin embargo, siempre estando en el saludo, que no iba a haber persecución a nadie ni a los niños. ¿Tienen contabilizado cuántas personas están detenidas? A los que tengo entendido que son 15 detenidos hasta el momento. Antes más que todo, mi nombre es Marcial Gallardo Sánchez, como autoridad tradicional de la comarca, favor cumplir. Le exigimos al gobierno o al comisión negociador, por lo que nos interesa, no es que estamos contra lo que se están dando en la asamblea ahorita, sino lo que queremos que se incluya el compañero Sergio Guerra como presidente nuestro, tradicionalmente, como manda la ley en la comarca, él tiene derecho a participación en la comisión negociadora, en la mesa de negociaciones. Y también, a la vez, también para decir, como ahorita el compañero acaba de decir, después de todos los acuerdos que se llegaron en San Lorenzo, ahora en hoy día todavía se sigue definiendo algunos compañeros que estoy escuchando, y ahora nosotros no podemos andar en la calle. Exclusivamente, antes que yo viniera, la policía me quiso como detener, pero tuve que tratar de salir para que no me detuvieran. Pero hoy día nosotros, ninguno de los compañeros Mauve indígenas, no puede transitar área libre en la calle ahorita mismo. Son cosas que nosotros no somos terroristas, no somos maleantes, no somos nada, para que no podemos caminar libre en estos momentos que se está dando todo el problema que está viviendo. No, simplemente por defender nuestros derechos, por defender y tratar de recuperar. Se habla de que hubo dos mujeres que fueron violadas. Sí, varios desaparecidos, todavía nosotros estamos en esta de... ¿Mujeres violadas? Mujeres violadas, fueron varios también, esa mujer, y algunos de esos se encuentran en la área todavía, donde nosotros estamos haciendo vigilia en la área donde se encuentran los compañeros. Muchachas menores de edad, muchachos menores de edad. Estamos manejando desde, no desde ahorita, de buen rato, de toda la situación que hemos pasado en transcurso del 31 de enero a 7 de febrero, lastimosamente que tenemos un gobierno, realmente un gobierno que no escucha, un gobierno sordo en el poder, que realmente confiamos en ese gobierno. Hemos visto en la calle derramamiento de sangre en la lucha justa que hemos hecho para poder llegar, que el gobierno escuche, pues realmente, como ya le manifesté, no escucha. Y este medio, voy a dirigirme de dos compañeras que fueron detenidas, fueron violadas por la policía. Realmente, lastimosamente, de la situación de todos estos atracos que se ha dado, la policía aprovecharon de hacer lo que ellos querían hacer con el pueblo. Inocentemente, el pueblo desarmado, haciendo lo que hicieron, y entonces pedimos que la justicia prevalezca sobre todo,
que esto sea investigado hasta lo último, porque esto no puede quedar impune, porque todo en este gobierno, de verdadmente, ya nosotros no confiamos, confiamos de lo que dice, hoy dice una y otra, mañana es otra palabra, y así que nosotros estamos al pie, al tanto de cualquier cosa que se dé en la asamblea, nosotros estaremos dispuestos a salir. Dicho algo, nosotros tuvimos en calle, no es porque no queremos gobierno, sino gobierno no se cumple su palabra, no respetan a los ciudadanos, no ve. Nosotros esperamos de que haya justicia aquí en Panamá, ¿verdad? Y nosotros, Distrito Barú, estamos esperando negociaciones que den resultados en la ciudad de Panamá. Yo pienso que el gobierno se equivocó con Ove, porque creía que solamente entre San Félix y San Lorenzo que estaba a hacer el paro, pero estaba a nivel nacional, porque todos los dirigentes indígenas, tanto dirigentes, estuvieron en la calle apoyando sobre hidroeléctrica que no puede existir en la comarca de tierra anexa, nativo aquí en este país, porque toda la mayoría que está ahorita mismo es empresa que aquí en este país son gente que ha traído de otros países, por lo menos aquí ahorita mismo se está llenando en el gente japonesa, chino, aquí en Panamá, en panameño se está desapareciendo los negocios en todo este país y el gobierno y el país, el pueblo no está dando cuenta, por lo tanto decimos el gobierno que se